Si ya te has descansado. Sí, gracias. No me hagas este, que soy mujer. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta primera sesión de la Universidad Popular que tengo el honor y la inmensa responsabilidad de inaugurar, de abrir. A mí la palabra inaugurar no me gusta mucho, me gusta más decir abrir, siento que es mucho más hacia la tierra cuando uno abre, ¿no? Y sin dar muchas explicaciones, un poco para abrir también esta sesión que hemos llamado Vamos al Monte Paloyaya, les invito a ver una película de una artista que quiero y es una súper amiga y una súper artista y creadora que se llama Claudia Claremi y ha hecho una película en Cuba hace unos años que se llama El Monte y yo creo que es muy hermoso poder venir de la palabra de Reinaldo Arenas, pasar por el ojo y la sensibilidad de Claudia y luego ya veremos hacia dónde seguimos. Así que sin más vamos a ver El Monte y continuamos. Pues, bueno, que Claudia no pudo estar aquí hoy y les quiero agradecer por esta película que siempre me emociona mucho. Y creo que se conecta mucho, bueno, ha sido muy hermoso, le decía Adriana y a Manu, y como les decía a ustedes hace un rato, pasar por la escritura de Reinaldo Arena, que hablaba de su abuela y la historia del monte, y ahora ver El Monte de José Manuel, que también quisiera dedicarle hoy esta sesión, él murió hace 2 años justo, y también donde quiera que esté, seguramente hoy está aquí entre todas nosotras, porque le estamos haciendo una invocación a través del monte. Esta sesión de Vamos al Monte Paloyaya forma parte de un ciclo y de un programa de investigación que devienen talleres, laboratorios, muestras, que se llama Afroresistencias. Afroresistencias es una serie de laboratorios de danzas afrocubanas, rituales afrocubanos, que regresan al saber ancestral desde el espacio ritual, desde el espacio musical, desde el espacio del movimiento,
con la idea de encontrar en esos espacios las fuerzas y las energías que necesitamos para nuestras batallas y nuestras luchas cotidianas y nuestra vida cotidiana. Es súper hermoso hoy hablar del monte, es súper hermoso hoy abrir este programa que se llama El Matorral, Campo Inculto, porque el monte en, bueno, que no sé si me presenté, mi nombre es José, mi nombre es José, ¿cómo? ¿Cómo? Mi nombre es, mi nombre es José, José Ramón, en la web pueden leer un poco sobre mí, pero bueno, mi nombre es José y vengo de una comunidad y aunque vengo de una práctica artística, de gestión cultural, de comisariado y de vida educación, siempre me interesa poner en todos esos adjetivos de vida que soy babalocha, palero y espiritista. Yo creo que eso ha marcado de cierta manera toda mi práctica creativa y de investigación, porque como decía un gran amigo en Cuba, José es dos cosas, teatro y brujería. Y así como de alguna manera son prácticas que es imposible separar, y en la comunidad en la que crecí, que fue una comunidad afrocubana del oriente de Cuba, donde la práctica fundamental era el espiritismo cruzado, y el espiritismo cruzado no es más que una mezcla que se suena bien así, cruzado en vez de cruzado, ¿no? El espiritismo cruzado es precisamente una mezcla, un cruce de elementos que provienen de la regla de Ocha y Fa, que viene, que llega a Cuba a través de las comunidades o de los o de las personas esclavizadas que venían de Nigeria, Benín, viene una mezcla de el culto de Palomayombe o Palomonte, como se le llama, que viene más de personas esclavizadas que llegaban del Congo. Y tiene una mezcla también muy fuerte, una base del espiritismo cartesiano, que viene más de Europa, y del catolicismo. Y toda esa batida de sonoridad, nombres, lenguas, dialectos, maneras rituales, conforman el espacio ritual, sonoro y festivo del espiritismo cruzado. Donde pasaba algo tan... yo siento cuando hablo del espiritismo cruzado y hablo del bembé como ritmo, aunque no es el caso exactamente hoy, pero cuando hablo siempre digo que ahí habita una prueba concreta de todo el proceso de transculturación que se produjo en Cuba. Todo ese espacio de mezcolanza y todo ese espacio de resistencia para poder salvaguardar los saberes que nuestras ancestras esclavizadas llevaron a la isla, que tenían que, o se encontraron con un nuevo monte, se encontraron con nuevas plantas, se encontraron con nuevos espacios geográficos, un espacio geográfico totalmente diferente, y ahí tuvieron que reinventar como todo un espacio de restauración de toda esa religiosidad, de toda la ritualidad, de toda la fe, y a la vez tenían que imaginar estrategias para salvaguardar todos esos ritos que con todo el proceso de catequización y todo el proceso de blanqueamiento eran ritos totalmente paganos y prohibidos por la iglesia y por los dueños de los y por los esclavizadores y los dueños de los. Y ahí aparece algo que a mí me parece súper trascendental y súper importante mencionar, y es que encuentran en el catolicismo iconografías, deidades, maneras que podían ser refugio para todos estos dioses y diosas que venían de su práctica ritual africana. Y empiezan a aprovecharse de todo ese espacio de espiritualidad católica para guardar toda la otra universo ritual, y encuentran en deidades católicas que conocemos como Santa Bárbara, la Virgen de Regla, la Virgen de las Mercedes, empiezan a encontrar similitudes, que ya sean por el color que el que vestía el santo de busto, ya sea por el tipo de historia que tenía ese santo como mártir, empiezan a encontrar unas similitudes que eran donde decían, bueno, el 4 de diciembre es el día que la Iglesia Católica celebra Santa Bárbara, ¿verdad? Y ese 4 de diciembre decían, bueno, Santa Bárbara tiene una espada, tiene el pelo largo, una trenza, tiene una copa, murió en una torre.
y empiezan a conectar el propio color de la vestimenta, blanco y rojo, con el color de la vestimenta de un orisha que se llama Changó, que era un rey, era rey de la tierra de Oyó en África, y empiezan a conectarlo desde la vestimenta, desde la idea de la espada, desde la idea del castillo, y lo conectan con un, o hay una de las posibles conexiones, con un pataquí donde Changó, para salvarse de una guerra, tuvo que vestirse de doncella, ponerse una trenza larga, y dice, bueno, y conexiones pueden haber miles, pero había esa inteligencia de conectar y decir, bueno, no podemos celebrar a Changó aquí en nuestros, en el lugar donde podemos estar, pero el 4 de diciembre que la iglesia celebra a Changó, vamos nosotros a ponerle un altar a Changó, a Santa Bárbara Bendita. Debajo de ese altar vamos a poner nuestro verdadero Changó y vamos a cantarle a Santa Bárbara con nuestros tambores y desde nuestra manera. Y al final, como todo pasa por el ojo, ¿qué estaban viendo los esclavizadores? ¿Qué estaban viendo? Un rito católico a la manera de el Ucumillo, como fuera, ¿no? Y entonces aparece ahí una estrategia de inteligencia y aparecen ahí unas herramientas y estrategias de una imaginación tan radical que empieza rápidamente a hacer un barrido y un análisis de esa iconografía, de esas deidades que se adoraban en la Iglesia Católica, y empiezan a instaurar, cogen todo eso como marco para instaurar y continuar todo un proceso de experimentación ritual. Y esto es muy ahora como analítico, porque en ese momento era un momento de mucha batalla, pero fue un momento de experimentación, porque cuando empezaban a ver en el propio monte qué tipo de plantas podían encontrar, cuando las plantas para todos estos rituales tienen un papel fundamental, qué tipo de plantas aparecían en ese nuevo ecosistema donde vivían, qué tipo de animales de pronto encontraban para sus ceremonias, sus sacrificios, qué tipo de receptáculos podían construir para adorar, donde poner a sus propios dioses. Y todo fue un proceso de años, 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 hasta que ya, mediados del siglo mediados... Mucha gente dice que final del siglo XVIII, pero mediados del XIX, principios del XIX, final del XVIII, ya empiezan a aparecer pruebas de que se instaura un tipo de ritualidad muy concreta, ya adaptada y transitada por muchísimos años, que es lo que se llama en Cuba hasta hoy la regla de Ochifá o santería cubana, como popularmente se conoce, que ha sido un proceso. Fue un proceso en constante reinvención, en constante análisis, en constante prueba, y todavía yo creo, como diría un gran amigo que también falleció, un gran investigador, Tato Quiñones, todavía está en constante reinvención, prueba y adaptación, lo que tristemente, como también diría Tato, en un momento de la historia se ha quedado parada y solo ha seguido creciendo en anchura y ha perdido el crecimiento de altura y profundidad. Pero bueno, esos son otros temas y son otras universidades. Pero sí quería hacer como esta introducción un poco, como del universo, como explicar un poco este proceso de transculturación que no solo sucedió, estaba hablando ahora básicamente de la regla de Ochifá, que viene de Nigeria, que tiene su asentamiento fundamentalmente en el occidente de Cuba, Habana y Matanzas, pero podríamos hablar de toda la tradición conga, con todo el culto del palomayomba, que también encuentra su hábitat central en el occidente de Cuba, Habana y Matanza, pero podríamos hablar de todo el culto del vodú, que para mí me parece un universo maravilloso, una de las cosas más impresionantes y hermosas que he podido vivir es el universo del culto del vodú, que no tiene nada que ver con las series de HBO, ni con los muñequitos que le parten la cara a la gente. Es un culto que está alrededor del monte, es un culto al monte y es un culto que vincula las energías del monte y que usa todo ese saber ancestral de las plantas y todo el saber ancestral de todos los energías que componen el universo, el mar, el agua, el aire, el viento, el fuego, para hacer el bien y para crear comunidad. Ahí está la base del culto vodú. Ya, como decía José Manuel y como decía la abuela de Arenas, hay plantas malas y hay plantas buenas.
Hay plantas que pinchan, hay plantas que abrazan, hay personas malas y hay personas buenas. Si alguien hace un muñequito y le parte un brazo, ya eso es otro 20 pesos. Pero el culto básicamente no es para partirle el brazo a nadie ni para zombificar, que es una de las cosas que me molesta mucho, porque a veces los medios de comunicación, incluso en la misma práctica creativa, se muestran este espacio ritual desde una exotización, desde una teatralización, que lo que hace es como enajenarlas, deshumanizarlas y apartarnos de ellas cada vez más, cuando al final tienen todo un universo filosófico tan potente y tan aterrizado, tan de tierra, que es muy hermoso una vez que uno lo pisa. Podría hablar del universo del vodú, como otras prácticas que no vienen tanto del universo religioso, como son prácticas de hermandades que provienen del calabar, del antiguo calabar de África, y también tienen una parte de su asentamiento en el occidente, donde se crea la secta secreta Bacuá, que era una hermandad de hombres, o en el occidente, que también en el oriente de Cuba, que también hay presencia del calabar, y se crea otro tipo de sociedad que no solo era de hombres, y es muy interesante y menos conocida, que son las carabalíes, que se crean sociedades que empiezan a imitar las sociedades eurocentristas del momento y empiezan también a asumir las jerarquías de reyes, reinas, príncipes, condes, y bueno, empezaron a vivir ahí en ese núcleo en el oriente de Cuba, y otras presencias, tanto religiosas o profanas, que empiezan también a habitar en el oriente de la isla, y algunas empiezan a desaparecer. Lo que sí es importante, yo creo que en todas, para si tuviera una aguja y un hilo y me dijeran, pero ¿cómo tú coserías de pronto a toda esa isla desde toda su presencia afrodescendiente, desde toda su ritualidad? ¿Desde dónde se une? Desde el monte. Hay algo sagrado en el monte. Entrar al monte es como entrar a una iglesia. Nadie, Lidia Cabrera lo dice mejor que yo en su libro, que lo tengo aquí para que después lo puedan manosear, que se llama El Monte, que decía Lidia, nadie se atreve a entrar a la iglesia, no persignarse o salir y darle la espalda al altar central. Así somos nosotras en el monte. Cuando entramos al monte, se le pide permiso al monte, tenemos la conciencia de que el monte para nosotros no es un ente extraño, no es un lugar para encontrar un producto. El monte tiene una vida propia. No, una no. El monte tiene muchísimas vidas propias, porque cada palo, cada hierba, cada árbol, tiene su espiritualidad. Y para nosotros es una persona que dialogamos y hablamos con él y decimos, permiso, Palo Yaya, necesito su servicio para que venga aquí a ayudarnos a la Universidad Popular, ¿entiendes? Y la Yaya dice, vamos, voy con ustedes para la universidad para darle fuerza a toda la gente que está ahí, ¿me entiendes? Y con esa conciencia del monte, creo que sí une de alguna manera todo ese espacio ritual afrodescendiente que hay en Cuba, en el Caribe. Es la idea del monte como una idea humana, es una presencia que está, y había algo muy hermoso que decía Adriana arriba, que era como de alguna manera nosotros tampoco miramos el monte ni las plantas como una escala de vida inferior, al contrario, es una escala superior. De hecho, hay muchas, en los principios, hay muchos testimonios de ancestros, de finales del siglo XIX, que decían en su testimonio, la vida nace en el monte. Incluso tenemos consciente en nuestro cuerpo filosófico yoruba que nuestro lugar de vida está en el mar, incluso en nuestro universo ritual tenemos la conciencia del mar como un lugar de nacimiento, pero no como único lugar de nacimiento. Decían muchos ancestros que venían del culto del Palo Mayombe, la vida nace en el monte. Todos salimos del monte y al monte regresaremos, porque la idea del cementerio, que es una idea que tenemos instaurada desde Occidente, como del lugar, nuestro gran cementerio, uno de los más grandes, ¿dónde está? En el monte. Y por eso también el respeto y la solemnidad de entrar al monte es también no solo por respetar los momentos biológicos de esos seres que habitan ahí, sus momentos de sueño, sus momentos de reposo, sus momentos de actividad, sino también respetar a todas esas almas que habitan
ahí en el monte. Pues sin más, porque yo me puedo hablar muchísimo aquí y no es la idea tampoco, porque bueno, iremos hablando muchísimo. Pero la idea no es solamente yo hablar y ustedes que ahí se queden ahí sentadas y sentados. Yo les invito ahora a ponernos de pie. Vamos a apartar las sillitas hacia un lado, ponerlas y vamos a empezar a llamar al monte, a ver si el monte quiere venir de verdad esta tarde aquí. Y quisiera, bueno, pero vamos a hacer las sillas. Y podemos hacer un círculo, bueno, un semicírculo. Hoy tengo el super lujo, bueno, hoy es un día de super lujo, de estar aquí con todas ustedes, de estar aquí en el K2M, de estar invitado por tres mujerangas que amo, que son Carolina, Adriana y Manuela. Y tengo el súper lujo de que nos estén acompañando esta tarde tres maestros que respeto muchísimo. El maestro Ignacio Calderón, que es director musical del grupo Afrocuba de Matanza. Les recomiendo en Spotify, YouTube o lo que sea, buscar el grupo porque es para mí uno de los grupos de referencia y obligada escucha cuando se va a pensar en todo este imaginario musical afrodescendiente en Cuba. Además viene de una tradición de maestros y ancestros. Tuve la dicha de conocer a varios de ellos, entre ellos a Minini, que para mí es un maestrazo, que Dios le dé la luz donde quiera que esté. Nos está acompañando el maestro Yunieski, es sacerdote en la regla de Ochifá, es Obba en Ioriate, es uno de los sacerdotes mayores de la práctica de la regla de Ochifá, y el maestro Noslen, que es Babalawo Omoru Orumila, que es también un sacerdote, es una jerarquía súper importante dentro de la regla, así que estamos aquí con tres palos del monte duro, por favor. Y un poco para abrir, porque aquí vamos a cantar, a bailar, a hablar. Si en algún momento alguien necesita sentarse o si quiere, se puede sentar. Pero bueno, yo les invito a bailar y a cantar. Para abrir un poco a modo de calentamiento de esta sesión, porque yo creo que un espacio como el monte es muy difícil de describirlo. El monte yo creo que hay que sentirlo, ¿no? En diferentes dimensiones, y ahí habitará entonces la idea de ese otro saber subalterno, enraizado, matorralesco, que empiece ahí a contaminarnos, y en las noches vendrá a salirnos ahí. Y entonces, con ese día un poco, para calentar un poco, les propongo, bueno, les voy a hacer, espérate, que ahorita les decía una cosa, yo voy para adelante y para atrás, porque a mí los guiones se me dan mal. Pero había, para explicarle un poquito de la transculturación, hay un canto que a mí me gusta mucho, y era un canto que me contaba mi madrina, y este canto, fíjate, va a hablar del oricha Changó, que por eso le decía el cuento de Changó. Bueno, yo lo voy a hacer el canto y después hablamos. Dice el canto: yo fui al monte a buscar, a buscar un santo bueno, y en el camino encontré, y en el camino encontré a Changó. Él me dijo: hijo mío, yo me voy pa' tu bebé con mi copa de azucena, subsanando lo malo. Y él me dijo: hijo mío, yo me voy pa' tu verme con mi espada vencedora, pa' vencer dificultad. Fíjate cómo ese canto está hablando de que encuentra un santo, que es una palabra, que es una palabra de dónde viene. Es una palabra de Corea. Porque en nuestra religiosidad hablamos de orichas, de energía, de deidad de un santo. Habla de Changó, que es un oricha. Y habla de voy, y dice Changó, voy para tu bembé, que es una bembé significa fiesta, voy para tu bembé con mi copa de azucena y con mi espada. ¿Esos elementos de quién son? De Santa Bárbara. Es para que entiendan cómo en Cuba es imposible. Si tú hablas de Santa Bárbara, en el imaginario de todo el mundo está viendo a Changó.
Y si tú dices Chapo, todo el mundo está viendo Santa Bárbara. Ya es imposible de pegar, ¿no? Y hay otro canto que es muy bonito, que también da la idea de solemnidad del monte y de cómo. Y a ese canto ahorita regresaremos, pero es un canto solamente que dice: si tú vas a los montes ora, si tú vas a los montes ora, si tú vas a tumbar un palo ora, si no ese palo no sirve para nada. Ahí está hablando el canto de la importancia de sostener un diálogo, de hablar con esa espiritualidad del monte, de la espiritualidad del palo, porque si no el palo no funciona, se queda vacío. Y bueno, ahorita a ese canto iremos ahorita, pero ahora vamos a ver un canto que sí me gustaría que hiciéramos colectivamente, que es un canto muy bonito que viene del bebé, del espiritismo cruzado, y es un canto que se usa mucho para abrir las ceremonias, para abrir la casa, para abrir el monte, para abrir la espiritualidad. Y el canto dice: Ele, 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 ábreme la puerta. Vamos, dice: Ele, 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 ábreme la puerta. Vamos solamente a recitar el canto. Uno, dos y tres. Yeah.
que es un toque de un orincha, que nadie se ponga guapo. ¿Cómo orincha que es uno de los dueños del monte? De los dueños del monte. Y yo tengo un conflicto con todos los orinchas, que cuando voy a decir una cosa buena de uno, digo, ay, Dios mío, lo tomamos más por nosotros. Ese es uno de los dueños del monte. ¿Se entiende? Que se llama el lenguá, y el lenguá es un orincha que dicen que abre, dicen no, abre y cierra todos los caminos. Es el que tiene las llaves del destino, el saber ancestral del tiempo. Las llaves del camino, del destino, lo sabe todo, todas las vidas, lo misterioso, lo desconocido, lo conocido. Es como el gran administrador de nuestras vidas, de nuestro tiempo y del tiempo ancestral, del saber. Ancestral del tiempo, ¿cómo decirlo así? El igual dueño del saber ancestral del tiempo. Porque en Cuba se dice, usted tiene las llaves del camino, y eso es exactamente eso. Tiene todos los vericuetos, los caminos, dicen que tiene 21, 121, 1001, en fin. Tiene todo ese saber concentrado, y yo siento, y qué mejor que abrir esta tarde nuestras cuerpas y el monte y esta universidad con la sonoridad y algunos de los movimientos que vamos a ir viendo de este orincha que tiene el saber ancestral del tiempo. Hay un cuento que es muy bonito, que es un cuento que tiene que ver con el lenguaje. Y creo, para no dar vuelta, que se lo voy a leer como lo dice Natalia Bolívar, que dice Natalia Bolívar, el lenguá era rey de Añaquí. Un día, siendo un muchachón, andaba con su séquito y vio una luz brillante con tres ojos que estaba en el suelo. Al acercarse, vio que era un coco seco. El lenguá se lo llevó al palacio, le contó a sus padres lo que había visto y tiró el obi, el coco, detrás de la puerta. Poco después, todos se quedaron asombrados a ver la luz que salía del obi, del coco. Tres días más tarde, el lenguá murió. Todo el mundo le cogió mucho respeto al obi, que seguía brillando, pero con el tiempo la gente se olvidó de él. Así fue que el pueblo llegó a verse en una situación desesperada, y cuando se reunieron los viejos sabios, llegaron a la conclusión de que la causa estaba en el abandono del hombre del lenguá del coco. Este, en efecto, se hallaba vacío y comido por los bichos. Los viejos acordaron hacer algo sólido y perdurable y pensaron en colocar una piedra viva en lugar del hombre detrás de la puerta. Fue el origen del nacimiento del lenguá como oricha, por eso se dice, y culo biocha, el muerto parió el santo. Es uno de los pataquines que ella escribe aquí en el libro que se llama Los orichas en Cuba, que se los recomiendo para que lo puedan luego conseguir, porque es un libro muy simple, es uno de los pocos con el que tengo poca espacio crítico, porque es un libro hecho para, no exactamente para personas practicantes, sino precisamente para personas que de alguna manera quieren tener un conocimiento general, acercarse a este universo mitológico y filosófico que es la regla de Ochifa y entender el universo de su orincha, ¿no? Y precisamente uno de esos cuentos es este, el del lenguá, el de cómo nace del coco, que es un elemento que viene del monte, todo el mundo sabe un coco, ¿no? Uh-huh. Ese coco que empieza a tener misteriosamente una luz que se pone detrás de la puerta y por el abandono o por lo que sea, al final lo restauran y lo consagran y viven con él la vida entera. Vamos a ver algunos movimientos que tienen que ver con esta idea de el lenguá, y de ahí hablaré con otros cuentos menos natalísticos y menos en libro, más cuentos con cuentecitos. Vamos a ubicarnos un poquito, que yo creo que de cuatro, vamos a hacer filas de cuatro, y nos ponemos así en cuatro. Ajá, sí, cuatro, perfecto. Detrás, cuatro más. Y así nos acomodamos. Hasta aquí. Pues aquí falta uno. Aquí, mira, ven, corre. Sí, está bien. Aquí tenemos cuatro. Cuatro, aquí, uno, dos, tres. No, porque ahora vamos a echar un poquito para ubicar los cuatro. ¿En qué equipo tú estás? Eso. Tú, uno, dos, tres, cuatro, aquí sobra alguien.
1, 2, 3, 4, aquí, 1, 2, 3, 4, tu voz te ha ido, perfecto. Entonces, como vamos a irnos desplazando con varios movimientos, una vez que lleguemos aquí, las dos personas de este lado van así, paga, 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 y vuelven a su sitio, y esta, taca, 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 y vuelven. Vamos a ensayar la caminata, como si fuera una comparsa. Nos fuimos, por aquí, avanzo, me voy, sí, pero bonito, bonito, que espera, espera que se vaya. Ahí va. No, bien, bien. Vamos, pero suave. Claro, claro. Se metieron de su fila. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Tú terminas el movimiento y te vas. Llegas aquí, llegan aquí adelante, te vas, y tú te vas detrás de ella. Llegan, se va, y te vas con él. Ustedes llegan. Perfecto. Mejor, ¿no? Mejor. ¿Aquí estamos bien? Pues vamos a escuchar la música. Vamos a escuchar la música, cuando quiera, profe. Hacia la tierra, porque todos estos movimientos están dialogando con ese espacio de la tierra y con el espacio del monte. ¿Eh? Por eso hay un diálogo directo aquí, del pecho hacia la tierra, y todo, y con todos los movimientos, la mayoría de estas danzas también se está despertando la espiritualidad que nos rodea y la espiritualidad del espacio
del monte o la espiritualidad ahora mismo del caos semen, que no va a ser el mismo de poder. Vamos a la. Entonces, vamos a hacer solo esto. Vamos ahora con la música a hacer un ejercicio de muelleo a tiempo de pa, pa, pa. ¿Se acuerdan el tiempo del pulso? Pa, 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 pa. Vamos a hacer muelleo y con el muelleo sencillito. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, atrás. 1, 2, 3. Eso sencillito como calentamiento para irnos familiarizando con el baile y con la música. Vamos a la postura. Tampoco vamos a levantar los pies todo el tiempo en planta, ¿eh?
con ese contacto directo con la tierra en todo momento, aquí, sin apurarse, sin levantar, todo el tiempo aquí. Ahí todo el tiempo en planta, el pie. Y el ecua, uno de sus atributos, es el garabato. ¿Saben lo que es un garabato? Es un pedazo de árbol, es un arbusto que tiene forma de uno. Un palo tiene forma de uno y eso se utiliza en el monte para abrir. Cuando estás en la maleza, justo en el matorral, con el garabato abres y vas haciendo camino, ¿no? Y es un atributo que de alguna manera tiene ese símbolo metafórico del que abre, del que va abriendo caminos, ¿no? Que es de alguna manera el lenguaje. Eso, un abridor de caminos, el que abre todo, el que tiene las compuertas y la llave del destino. Y todo. Los colores del lenguaje son el rojo y el negro. A tu huevo. ¿Cómo? A tu huevo. Los colores del lenguaje son el rojo y el negro. Que mucha gente, en una idea de traducción literal del rojo y el negro, dice la vida y la muerte. ¿Eh? Ahí me gusta cuando menciono estos colores hablar. No tanto la idea de la vida como lo que entendemos por vida, ni la idea de la muerte como lo que entendemos por muerte. A mí me gusta, como dice el maestro Fajen, un gran maestro de la danza afrocubana en Cuba, que el rojo y el negro simboliza el rojo, el mundo racional o de lo conocido, y el negro, el universo de lo misterioso o lo desconocido. Ahí yo siento que complejiza esa idea mucho más que la idea de vida y muerte, como de nacimiento y muerte, ¿no? Porque la muerte es ese espacio más desconocido, ese espacio mucho más de lo misterioso, ese espacio, esa línea divisoria que, por ejemplo, él decía también que el lenguaje de alguna manera administra esa línea invisible que conecta el mundo racional, el mundo que conocemos y el mundo de lo desconocido, el mundo ancestral, el mundo de lo misterioso, ¿no? Y de alguna manera el rojo y el negro están ahí como en esos dos universos. Y el garabato, ahora vamos a usar simbólicamente el garabato. Imaginemos que tenemos el garabato aquí y vamos por el monte buscando a ver qué camino vamos a abrir ahora, ¿no? Y entonces iríamos aquí todo el tiempo adelante, ahí, y sin perder muelleo y sin perder. Vamos a hacerlo con divisiones de cuatro tiempos. Y yo le voy dando el cue a cada cuarteto para que no salga todo el mundo no salga junto. Cuando tú tienes que estar cruzando de una vida para otra, de un universo para otro, de lo desconocido para lo conocido, de lo misterioso para lo racional, todo eso de alguna manera son juegos y son saltimbanquis que todo el tiempo hay que hacer, ¿verdad? El igual es una de sus características, que las características del igual son el juego, es todo el tiempo una energía desbordada,
una, aquí le diría al pobre que es ansioso, porque es así como, es una energía súper desbordada. Mucha gente por eso lo dice, o muchos ancestros decían que el Ecuá tiene las características de un niño o las características de un viejo, ¿no? Pero principalmente de un niño en la zona más jugosa, más divertida. Por ejemplo, se le asocia a la orincha todo lo que tiene que ver con juguetes, con sus, dentro de las ofrendas que se le hacen, aparte de comidas, velas, flores o todas las cosas, se le ofrendan muchos juguetes, herramientas, carriolas, juegos de bola, todos los juegos que son callejeros, populares, comunales, todos esos juegos, el Ecuá los, y tiene una energía totalmente alegre, porque yo creo que todo el mundo no es alegre todo el tiempo, pero en, este, en una de sus partes, de sus facetas, es como muy alegre y muy divertido. Y ahora un poco, para ese despertar del monte, creo que podemos invocar ese espacio de alegría, ¿no? Y convoco a todos, a todas, todos y todes, que en el movimiento que estamos haciendo como familiarización con el toque, como familiarización también con el orisha, le incorporemos un aspecto jocoso, un aspecto de juego que se nos ocurra. Y entonces, hasta aquí, a venir con el paso, ¿verdad? Con este. Y de aquí hasta acá se van a desplazar libremente jugando como quieran. ¿Vale? Pero manteniendo el... Pueden salirse del paso. Pueden salirse del paso. ¿Vale? Vamos a ver. Cuando quiera. Libremente, sin línea, es decir, por como quieran, vayan caminando por el espacio haciendo este movimiento y pueden irlo vinculando con el espacio del juego. A esto vamos a incorporarle, y es importante, todo ese espacio de sonoridad que tiene el juego, o la risa, o el murmullo, o el grito, o lo que quieran, pero no lo fuercen ahora mismo. Comienzo, vamos a comenzar tranquilamente haciendo el paso, y en el momento que lo sientan pertinente pueden jugar
con la compañera, el compañero, el compañero que tengan cerca, pueden jugar o pueden empezar a reír, a murmurar, a gritar, a saltar, ¿eh? Y hacer juegos muy concretos o recordar qué juegos de pronto en la infancia, cuáles son los juegos que recuerdan de la infancia, que eran juegos concretos. O sea, a lo mejor era jugar bolas, a lo mejor era saltar tachas, a lo mejor era jugar suiza, y de ahí sigo en mi tiempo, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo. Uso todo el espacio. Sigo caminando, puedo pararme a jugar con alguien, tengo contacto visual con las personas que me voy encontrando en ese camino del monte. Juego. Y empiezo a sacar murmullo, risa, critico, sonido de pájaro, de escopeta. Empiezo a pasar todo eso por un lugar vocal. Empiezo a sacarlo. Chiflidos, risas. Más grande. ¡Eso! Estábamos hablando. ¿Cómo se llama el orisha que estábamos hablando? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El Ecuá. Vamos a mencionarlo. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Cuáles son sus colores? ¿Y cómo se baila?
Bueno, el baile de Leguá, vaya, que no estamos viendo los bailes, porque bueno, los bailes son que necesitan como un laboratorio solo de baile. Creo que lo importante es entrar ahí como en la... Pero bueno, en este momento hay una zona ahí que entramos en la energía y en la espiritualidad jocosa, alegre, de tránsito que tiene este Oricha del saber ancestral del tiempo. Y hay algo, por ejemplo, cuando pienso en el despertar del monte, yo siempre creo que tengo 5 horas, pero no tengo tantas, ya un poquito tiempo. Hay una historia que sí quería contarle, que no tiene que ver exactamente con el Leguá, tiene que ver con otro Oricha, que es hermano del Leguá y es otro dueño y señor del monte. Y se llama Ogún. ¿Cómo se llama? Ogún. Y Ogún, sus colores son el negro y el verde. Cuando voy a hablar de Ogún, a mí me gusta decir que Ogún es el dueño y señor de la inteligencia. Fíjate que Ogún en toda la bibliografía, habida y por haber, y hasta en la oralidad, se va a decir, es bruto, es tosco, es herrero. Y yo digo que es lo contrario. La cosa más delicada en el mundo, la cosa más inteligente del mundo, y el saber ancestral filtrado de la... Se llama Ogún. Fíjate que Ogún es el dueño y señor de todos los metales y los hierros. La fibra del internet, ¿qué tiene? Los materiales con que te van a operar los médicos en un salón, ¿qué tiene? La computadora, ¿qué tiene? El avión, el tren. Sin Ogún no hay avance en la humanidad. Ogún es la inteligencia, Ogún es el desarrollo. Y gracias a Ogún tenemos lo que tenemos. ¿Entiendes? Al día de hoy. Y Ogún, en un momento muy antiguo, Ogún, por un error que él sentía que había cometido, un gran error, una grave falta ante su madre, por sentir que le había faltado el respeto a su madre, él se interna, se encierra en el monte, en un matorral, en matorrales, y de ese monte no quería salir a hacer nada. Se entierra con todos sus guerreros ahí en el monte, y no quería salir a la ciudad, y la ciudad, digo ciudad, era el pueblo, y el pueblo de pronto estaba todo cerrado, no había avance de ningún tipo, no había, y la gente estaba muy preocupada con qué pasaba con Ogún, cuando de pronto todo estaba detenido, porque quien sostenía el movimiento, el desarrollo, el comercio y todo del pueblo, era Ogún con todo el trabajo que disponía. Todo se reúne el Consejo de Mayores a ver quién podía ir a buscar a Ogún y sacarlo del monte. Y de pronto los demás hermanos y orichas se reúnen e intenta. El Leguá dice, no, yo lo conozco, yo no voy, porque si yo voy, él ni caso me va a hacer, porque él no, él es cuando se le mete una cosa en la cabeza, de ahí no se la saca nadie. Intenta ir otro oricha y tampoco. Muchísimos intentan ir al monte y el que no salía peleando con Ogún salía, en fin, que era imposible convencerlo de que viniera nuevamente al pueblo. Y Ochún, que es una diosa, es un oricha de las aguas dulces, se le dice que es la oricha del amor, se le dice que es la oricha de la dulzura, se le dice que es la oricha que tiene que ver también con parte, también se le da una parte de la fertilidad a ella. Y es una oricha que para mí también tiene un don ancestral de inteligencia y de unas herramientas perfectas para momentos muy concretos. Ochún dice, yo voy a ir al monte y voy a ir a sacar a Ogún. Lo que necesito es un garrafón de miel de abeja y necesito un garrafón, una mucha manteca de corojo, que mucha gente en Lavapiés, porque el corojo aquí no se va a identificar, le van a decir aceite de dendé, que seguramente lo ven en los puestos africanos, un aceite de un fruto. Con eso, y Ochún convoca a las doncellas de su pueblo, de su comarca, y dice, vamos conmigo al monte a sacar Ogún. Y dice, vamos a ir por el río y nuestra risa y nuestro canto va a despertar al monte, y despertando el monte, Ogún se va a enterar de que hay alguien que ha entrado y va a salir a nuestro acecho. Y vienen por todo el río en unas canoas, y empiezan ahí todas riéndose, ja, 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 ¿cómo es?
Vienen así riéndose, vienen riéndose, y cuando llegan a un claro de monte, se bajan, cogen la miel, se llenan completamente de miel, se llenan completamente de miel, se llenan de manteca, de aceite de dendé, y se ponen a reír y a cantar en el claro del monte. Ogún, que ya había escuchado el clamor del monte despierto, porque el monte dormido no es lo mismo que el monte despierto, ya que el monte con aquella risa, aquella alegría se había levantado, aquel monte estaba, y Ogún dice, pero ¿quién ha venido a romper la tranquilidad que había en este lugar? Yo voy a ir a ver. Y cuando Ogún va a la... ve que está Ochun y todas las chicas, intenta irle arriba a Ochun, que desde que la ve se muere, porque Ochun era una oricha súper bella, se muere y le va arriba como para abracarla, y Ochun estaba llena del aceite de dendé y estaba llena de la miel, y lo que hacía era que se le resbalaba a Ogún. Y Ogún intentaba cogerla y se le resbalaba, intentaba cogerla, y Ochun solo iba riéndose y riéndose y riéndose por todo el monte y riéndose, y corría. Y Ogún le caía atrás, intentaba cogerla, hasta que Ogún no se da cuenta que Ochun lo hace correr tanto que cuando él mira, ya estaba en el pueblo. Y así es como logra sacar a Ogún del monte. Y bueno, estaba el consejo de mayores y estaba Batalá, que es el oricha, el mayor dueño de las cabezas, y le dice, hijo, nosotros te perdonamos cualquier tipo de error que tú hayas cometido, pero tú eres muy necesario aquí y sentimos que no puedes estar encerrado en el monte, que tienes que venir porque este pueblo te necesita. Y ahí él entiende, le pide perdón a su madre y se queda. Pero el cuento se llama así, de cómo Chum saca a Ogún del monte. ¿Cuáles fueron esas herramientas para sacarlo del monte? La alegría, la risa, la miel y el aceite de un fruto, ¿no? Y su propia inteligencia y perspicacia para poder sacarlo de ahí, ¿no? Y yo creo que es súper lindo de poder compartirles como esta historia, que de alguna manera también atraviesa el monte y también atraviesa ese espacio de la risa, de la alegría, ese espacio del movimiento como una posibilidad también de despertar el monte, de despertar todas esas espiritualidades que tiene el monte para poder abrirlo, ¿no? Abrirlo, y cómo también ese monte despierto empieza a anunciarle a todos los que están dentro que está pasando algo. Y es un universo misterioso que a veces uno dice, ¿pero cómo pasa esto, ¿no? Pero al final está ahí. Y bueno, era un cuento que quería compartirle, y un poco para... Déjame ver qué tiempo tengo. Son iguales. Ah, perfecto. Un poco para ir... Para ir haciendo como este ritual también que les propongo, según con el Egua. Viajamos ahí por el universo del juego, por su tiempo rítmico. Aquí por este lado les propongo hacer también unos ejercicios, una práctica que va por esa idea también de ir despertando el monte con la alegría. Y la gran pregunta es, ¿de dónde sacamos la alegría para despertar ese monte, ¿no? Porque a veces asociamos la alegría solamente al espacio de la risa, que es por supuesto una expresión de alegría, pero ¿cuáles son esas otras zonas de alegría que habitan en nuestro cuerpo, en nuestra cuerpa? ¿Cuáles son, y cómo se empiezan a despertar, y a la vez cómo esa alegría que empieza a despertar por una zona de la cuerpa empieza a contaminar las otras zonas de la cuerpa, pero empieza a contaminar también ese otro universo que tenemos alrededor? Por lo que les propongo hacer el mismo ejercicio de ir caminando suavemente, vamos a ir caminando suavemente y vamos a ir despertando poco a poco ese espacio de la alegría, ¿vale? Creo que los músicos están viniendo. ¿Dónde, El beso del chupo, por favor.
verso 8. Ahí en el lugar donde están y vamos a pensar en esos lugares donde hicieron el ejercicio, en esos lugares donde sintieron que estaba focalizada la su alegría, ¿no? Esa alegría de sus cuerpos, en qué lugar está. Y ahora vamos a entrar en un movimiento mucho más rápido en el espacio, porque va a ser un movimiento que va a estar impulsado con esa idea del remo. Vamos a ir remando por el río. Ahora todas estamos ahí en la canoa para ir a despertarnos. Y ahora, en este momento, todo el mundo va a desplazarse mucho más rápido en el espacio entre la gente, con esa idea del remo colectivo, con esa idea también de la risa o el canto colectivo para despertar al monte, que pueden ser muchísimos cantos. El quien quiera cantar, canta. Quien quiera reír, ríe. Quien quiera hacer un tipo de sonoridad. ¿Con qué despertaría el monte? Cada uno de ustedes. Y ahora ese es el momento a nivel corporal y a nivel musical también de intentar sacarlo. Y valor como de él. Vamos a mayor velocidad, mucha mayor velocidad en el movimiento y en la intensidad de despertar al monte. Thank you.
mucho mayor velocidad, mucha más intensidad para despertar al monte. Me quedo ahí, respiro y como un susurro aparece un canto que dice ele, 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 ábreme la puerta, ay, ábreme la puerta, ele, ábreme la puerta, ele, ábreme la puerta, ele, voy caminando, ele, ele, ábreme la puerta, ay, ábreme la puerta, ele, ábreme la puerta, ele, ele, ábreme la puerta, ay, ábreme la puerta, ele, ábreme la puerta, ele, ábreme la puerta. ¿Se acuerdan de ahorita el canto de Situado Monteora? ¿Eh? Ahora. Es que de Situado Monteora, Situado Monteora, Situado para un paro, ahora, sin ese paro no sirve para nada. Cuando se vira el canto para el coro, dice, vamos al monte, paro, ya, ya, vamos para el monte, paro, ya, ya. Y el coro dice, vamos al monte, paro, ya, ya. ¿Eh? El coro dice, vamos al monte palo yaya. Dice, el guía dice, vamos al monte palo yaya, vamos para el monte palo yaya, vamos al monte palo yaya, vamos para el monte palo yaya, vamos para el monte palo yaya, vamos al monte palo yaya. Vamos al monte, paro, ya, ya. 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 Vamos al monte, paro, ya, ya.
Un aplauso a esa música. Un poco para despertar el monte, un último despertar del monte. Yo creo que el monte está despertando. Vamos a hacer un toque, a mí me gusta mucho, y vamos a hacer unos pasos, cada cual lo hace libremente. Yo voy a estar marcándolo, me pueden seguir, pero también tienen toda la libertad de hacer el movimiento que quieran con la música, porque yo siento que lo más interesante y la mejor manera para familiarizarse con todo este universo cultural que les vengo o que le venimos a compartir, es también familiarizarnos de un espacio de total libertad, un espacio de asumir esos golpes que para mí tienen una connotación sagrada y activa una memoria así, pero que pueden activar otros movimientos que también son memorias y también son recuerdos de otras ancestras que la han precedido, que la han precedido a todos ustedes que están aquí. Así que siéntense con total libertad de moverse, desplazarse y bailar como quieran, que al final este encuentro de hoy y esta Universidad Popular y esta sesión de Trabajo Monte Palo Yaya lo que está proponiendo es un abrazo para despertar monte, un abrazo colectivo para abrir la espiritualidad, porque ya habrán otras oportunidades de entrar en profundidades tanto musicales como danzarias, como históricas de cada uno de estos aspectos. La idea hoy es de abrazarnos y de despertarnos también, ¿no? De aterrizar. Así que vamos a bailar un poquito. Y de ahí vamos a conversar también un poquito, porque nos interesa mucho también quien quiera darnos un feedback, cómo ha vivido esta tarde, cómo ha sentido. Estamos súper abiertas y deseosas de escucharla. Cuando pueda y esa. Thank you.
muchísimas gracias. Y bueno, sí nos gustaría, si alguien quiere compartirnos, igual con total libertad, que no pasa nada, sino hay cosas que yo creo que no hace falta tampoco explicarla, pero si alguien quiere compartir también cómo se ha sentido su experiencia en esta tarde, sería lindo. O hacer un, o por supuesto, hacer una pregunta también. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Has puesto dos casos de dos señores de no sé qué, de será de un territorio o algo así. Sí. Quería saber si había también alguna señora, aparte de las diosas. Sí, ocho, era una diosa profunda. Bueno, hay muchísimas, que son, hay un panteón de orichas y deidades que no alcanzarían, no alcanzarían. Son muchísimos los orichas. Y las orichas, y bueno, cuentos alrededor del monte hay muchísimos. Yo abría un poco con el Eguá, porque, bueno, tengo una conexión muy fuerte con ese oricha, porque es el oricha que tengo, es el oricha, es mi oricha tutelar, es el oricha que tengo consagrado. Y, bueno, al ser el Señor que abre y cierra los caminos, qué mejor que abrir este programa y esta universidad. Con el Eguá y también Ogún, este cuento del monte, que no lo hacía tanto por Ogún en sí, sino también por la estrategia de esta oricha Ochún, de cómo despertar el monte con su alegría y cómo sacar a Ogún del monte desde el espacio de la alegría y la inteligencia, ¿no? Pero podría mencionar muchísimas más orichas como Yemayá, Oyá, Oba, Yeguá, Dada, que de alguna manera tienen también una relación muy importante en los espacios del monte. Por ejemplo, ya podríamos hacer que cuentos. Pero cuando hablo, por ejemplo, que hablaba al principio del cuerpo filosófico de nuestra religiosidad, el cuerpo filosófico yoruba, como decía el difunto el maestro Tato Quiñones, ese cuerpo filosófico está construido por cuentos. Nuestro cuerpo filosófico, a diferencia de los cuerpos filosóficos que están construidos por una escritura ensayística, analítica, nuestro cuerpo filosófico está construido por historias. Son cuentos que se llaman pataquíes que van armando nuestra cosmovisión y nuestras maneras de entender los procesos naturales, los procesos biológicos y los procesos espirituales, ¿no? Y entonces hacer cuentos podríamos estar toda una vida. Bueno, es que estamos toda una vida practicando nuestra religiosidad y no nos alcanza la vida para mencionar o decir todos los cuentos que forman parte de ese entendimiento de la vida, lo misterioso que atraviesa todo el espacio de la religiosidad y la ritualidad yoruba. Ahí que eso es un poco lo que quería. Pero sí hay muchísimas mujerangas importantes en el monte. También muchas gracias, porque bueno, como que también lo que quería compartir es que como que sí que sabíamos, ¿no? O que nosotros nos habíamos imaginado esta cosa de empezar desde el cuerpo, ¿no? Como no, bueno, como pensar en el aprendizaje de ahí, pero me ha parecido como muy, muy bonito y o sea, me ha encantado esa conexión de inteligencia y alegría, ¿no? Como de que muchas veces como que el conocimiento parece algo serio, aburrido, que parece, ¿no? Como que hay como que estudiarlo de una forma solemne y tal, ¿no? Y como de repente conectar la inteligencia con la alegría y no con la competitividad o con la picardía o con, ¿no? Que muchas veces se conectan, como que a mí me ha abierto ahí una cosa muy bonita también para hoy y para los días que vienen. Sí, eso, yo cuando pensaba un poco
digo, ¿qué historias le pongo a la sesión, no? Porque te digo, todo nuestro cuerpo filosófico son historias, como un cuentacuentos. Y de momento yo sentí, ahí me gusta mucho esta historia de Ochun y Ogún, es una historia que en Cuba se conoce mucho. Y bueno, lo más importante de todas estas historias son los espacios de relectura que tienen. Cualquiera de ellos podría hacer el mismo cuento de una manera totalmente diferente y encontrándole un sentido final o filosófico totalmente diferente. Y ese espacio de relectura del cuento permite también enfatizar esos lugares que, por ejemplo, en otras historias hay una grabación que yo oía de la EGREN del año 80 sobre este cuento, que hacían como unas radiocuentos con los cuentos yoruba, y lo que resaltaba el cuento era la exotización de la diosa y la sexualización. Y cómo al tener un cuerpo desnudo, un cuerpo hegemónico, pensando la belleza hegemónica, el cuerpo femenino desde los patrones. Y cuando yo oí aquello me espantaba y decía, pero aquí la potencia del cuerpo, aquí la potencia del cuento no está en la desnudez, en la sensualidad, aquí que puede, que por supuesto, Chung y su sencilla despertaron al monte, vaya, con todo el flow que se tenía que despertar. Eso no se lo quita a nadie. Pero yo siento que en el cuento hay otras cosas ahí mucho más fuertes que la sexualización, que de alguna manera a veces le he sentido cuando he escuchado, me ha tocado ser escucha de ese cuento, y por eso también yo siento que ahí las herramientas de la alegría, desde el cómo despertar al monte y de la autonomía de despertarlo como quieras, desde el grito, la risa, la desnudez, la miel, eso yo siento que es súper potente. Y ahí sí me siento también como, de alguna manera, portador y a la vez promotor o comunicador de esta cultura a la que pertenezco. Me siento con la responsabilidad de, a veces, reeditar un poco todos esos cuentos que me han llegado, pero a veces me han llegado con connotaciones que no me interesa mucho reproducir, y por eso me interesa mucho eso, que gracias por sentir ahí como la alegría y la inteligencia como aliadas profundas del cuento. Bueno, si alguien quiere decir, igual podemos con una cervecita hablar. ¿Ah? Compartir el agradecimiento, pero también que como que he sentido que había un hilo muy bonito entre el texto, que también cuando lo hemos leído juntas se ha convertido en otra cosa, la película, y luego tú con el ejercicio de contar historias como vehículo también de acción, ¿no? Luego a la danza, y me siento como que tira unos hilos ya para la siguiente, ¿no? Los que nos podemos empezar a agarrar, y me ha encantado, muchas gracias. Y también eso que me flipa los instrumentos, no sé si podríais contar un poquito cuáles son y eso, y yo soy un poco pesada con las preguntas, también te podría dar un nos puedes contar un poquito del altar. Del altarcito también que nos has regalado, ¿no? Unos. Sí, de los músicos al cuento. Bueno, nada, esto primeramente se llama tambor batá. ¿Vale? Está dentro de la mitología africana que viene más allá. Ya Cuba hizo una transculturación y lo acogimos a nosotros, de hecho viene de África como tal y se llama tambor batá, y entonces de lo que decía el maestro, esto significa muchas cosas, le explico por qué. Este tambor se llama tambor Iyá, quiere decir madre, pertenece a Yemayá, ¿vale? Yemayá es la profundidad, es todo, es el mar. Ahí está todo, sin Yemayá no tenemos nada, que es una de las mujeres también, como dijo el maestro, que se puede hablar de muchas mujeres, no es solamente Ochun, Oba, Oya, no sé qué más, está Yemayá, que es la patrona, muy aparte de Ochun, ¿vale? Entonces tenemos Itótele, que pertenece a Ochun, ¿vale? De lo que habló el maestro, Itótele,
pertenece a Ochún, que es una mitología muy linda. Y tenemos a Okonkolo Omele, se llama así, que pertenece a Changó. ¿Vale? Dado tres casos, hace una polirrítmica. En este caso, este tipo de tambor que no está consagrado se llama tambor sacrosanto. Porque no está consagrado, en este tambor no está consagrado. Y mi membranófono, porque se percute en las dos partes. El tambor, mi membranófono, se percute, tiene dos membranas, si ustedes ven, esta y esta, y se percute en las dos partes. Pues nada, este es un tambor de que tanto en Nigeria, en África, era la parte que, aparte de otros tipos de tambores más que hay, de diferentes formatos, el que alegraba, el que hacía las cosas religiosas, era consagración en parte de rituales, de consagraciones y de cosas, ¿vale? O sea, ya saben ya que se llama tambor batá, ¿vale? Tambor batá, en este caso, este es un tambor sacrosanto porque no está fundamentado, pero está el tambor añá, que sí, que es igual, es lo mismo, pero que sí tiene un fundamento adentro, que es el tambor que se dedica a las consagraciones de todas las cosas religiosas en nuestra religión afrocubana, afrodescendiente, ¿vale? Pues nada, eso es lo que hay. Si el maestro puede decir algo también. Bueno, poco tengo que agregar a lo que dijo el maestro Ignacio. Solo, bueno, agregar unos detalles. Por ejemplo, la palabra batá, para el que no está familiarizado, significa familia. Lo podemos traducir por familia. Entonces, cuando hablamos de batá, estamos hablando de una familia donde existe una madre y existen dos hermanos, uno mayor y uno menor, donde tienen una conversación. ¿Qué sucede? Que este tambor, como es sacrosanto, lo que le estaba diciendo, no está consagrado. Nosotros le llamaríamos un tambor profano. Pues recuerde, el concepto de profano es todo aquello que no está consagrado, que no es puro, desde la visión de lo que es el creyente como tal. Nosotros tenemos el tambor de añá. ¿Ya por qué se le llama de otra manera o se le ve de otra manera? Porque añá es el nombre místico de la espiritualidad que vive dentro de esta madera. Y volvemos al inicio de la clase del maestro. Todo esto al final es naturaleza. Y nosotros somos animistas porque somos adoradores de la naturaleza. Entonces nosotros tratamos de asemejar los sonidos de la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Añá era un espíritu, se cuenta una leyenda, que era un espíritu que era tartamudo. Entonces, le costaba mucho trabajo identificarse con las personas, conversar y que las personas le tardaba mucho. Y él, inteligentemente, se colocó un tamborcito y dijo, bueno, déjame ver de qué manera yo puedo hacer que me entiendan mejor. Y entonces, repitió un golpe un día y las personas le dieron una interpretación de lo que quería decir. Lo volvió a repetir otro golpe con otro sentido. Y así fue inventando como una conversación a través de esto. Es importante que nosotros sabemos que cada toque que percute, cada tambor por sí, por diferente, tiene una conversación silente con la naturaleza. Porque los orishas también son manifestaciones de la naturaleza. Ya cuando nosotros hablamos terrenalmente de Yemayá, esto, somos nosotros los seres humanos los que ponemos cara, cuerpo y color a las cosas. Pero nosotros somos adoradores de la naturaleza, el elemento aire, el elemento oya, que representa el aire, el oxígeno que respiramos, es el espíritu que cuando nosotros nacemos respiramos ese primer aire de aliento de vida. Ochún, el río. Entonces, ya cuando nosotros hablamos de Ochún, estamos hablando de a lo mejor una negrita africana, que esa es la terrenal. Pero como elemento de la naturaleza estamos hablando del río, del mar, de la montaña, del monte, que es lo que trata eso. Entonces nosotros, ¿cómo? Vamos al monte a buscar una madera. Es lo que decía el maestro al principio, si tú cortas la madera y no te identificas con ella, oye, lo que tú cortes de su tronco, de su base, pierde totalmente su vida. Si tú cortas un tronco de un árbol, automáticamente se seca. Y se seca la mata. Aunque puedes retoñar o no,
pero el tronco se seca, esa mata no pare. Entonces la importancia es comunicarte con el árbol para que a pesar que tú lo puedas cortar, taladrar, utilizar esa espiritualidad. ¿Para qué? Para que esto tenga una función un poco más allá, quizás inexplicable. Y ya no quiero enredarme mucho, que si no, imagínate. ¿Quiere decir algo, maestro? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, maestro, y a los hermanos. Desde el punto de vista musical, ya que han hablado más desde el punto de vista religioso, estos tambores transmiten un sonido que es una membrana, que es la que nos llega a nuestras células y es la que hace que nuestro cuerpo se siente identificado con lo que estamos queriendo decir. Entonces, si la energía está positiva y la energía... Si está la energía... No. Si está la energía positiva y se transmite un sentimiento y se transmite una conversación agradable, eso es lo que percibe el ser humano. Y estos tambores no se puede mentir ante ellos. Entonces, lo que importa es lo que llega. ¿Y cómo les ha llegado? Bien, eso es lo importante. No, hay algo súper hermoso en el universo del tambor batá, y es que ahorita hablábamos de los orichas, en la mitología, cómo los orichas despertaban al monte, ¿verdad? Y bueno, el tambor batá precisamente está para despertar a los orichas, de alguna manera invitarlos a bailar. Así que es como el eterno despertar. Y este tronito que preguntaban es un altar, una inspiración de un altar dedicado a Elecuá, a este oricha. ¿Cuáles son los colores? Rojo y negro. Y es un... Creía que era lindo también hacerle un altar a Elecuá aquí hoy para abrir y abrirnos todas hacia la espiritualidad, hacia el monte y hacia donde haya que abrirse con H y con muchas bendiciones. Aquí hay unas velitas que están rezadas y benditas por nuestras cuerpas. Nuestras cuerpas hoy han bendecido estas velitas que quisiéramos regalárselas a todas las personas que han venido, para que cuando lo tomen a bien, le enciendan en su casa a sus ancestras. Quien no crea en eso, que se le encienda a sí misma, y quien no, que alumbre un poquito el hogar y la ponga. Cuando también le venga bien, yo creo que va a venir bien como ofrenda, también llevarse una velita. Y hay unas postales acá de Osicán Vivero de Creación, que es una plataforma que coordino y que hay un colectivo de personas trabajando en La Habana, en Montreal, aquí en Madrid, y estamos intentando construir un vivero de creación transfronterizo y enraizado con esa idea de pensar el vivero desde esa metáfora que va de la radícula al aire, ¿no? Y pensar nuestras herramientas de investigación y de creación precisamente con esas metáforas del nacimiento, de la tierra, de las raíces y de la siembra. Y hay una postal de un proceso que trabajamos, que ellos también, que trabajamos juntos el sábado en la Casa Encendida, que se llama El Vuelo del Hipotálamo, y fue una apertura de un proceso en el que estamos trabajando y que se estrenará posiblemente entre septiembre y octubre por Madrid. Así que sí, hoy en El Vuelo del Hipotálamo. Vayan para allá. Y bueno, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. O sea, como que quería agradecerte y no dejo de agradeceros como la presencia, que hay algo de ti, José, que como me acuerdo cuando soñamos esta Universidad Popular, que estábamos en casa de Carol, que no sé dónde está ahora, y como que empezamos a plantear cosas, ¿no? Como desde la intuición, desde la cabeza, bueno, como desde varios sitios. Y me acuerdo que luego Manu y yo nos fuimos a una de tus laboratorios de danza afrocubana y en medio de la clase estábamos las dos y le dije a Manu, acabo de entenderlo, ¿no? Como acabo de entenderlo de la universidad, ¿no? Como que me cayó al cuerpo. Entonces como que te agradezco mucho esa generosidad que siempre tienes de ofrecer todo lo que te ha llegado a ti, ¿no? La información que a ti, ¿no? Como te ha llegado, como que la ofreces con muchísima generosidad. Y a mí me conmociona y me reconcilia mucho con la vida, porque hay algo también de encuerpar ese saber, ¿no? Como de lo que hablas lo estás incorporando, ¿no? Como que te llega, como que tengo la sensación siempre que me llega por todas las vías, ¿no? Como que no hay ninguna vía que no esté alimentada, ¿no? Como que ninguna se impone sobre la otra, sino que todo viene ahí como ¡fa! Y te agradezco mucho siempre esa presencia y recordarme eso que aquí se me olvida, y gracias a vosotras también por la música. Pues pueden pasar por el altar
a recoger la velita y antes de cerrar, ¿cómo dice el canto? Uno, dos y tres. Ele, 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 ábreme la, ay, ábreme la puerta, ele, ábreme la puerta, ele, ábreme la puerta.